persona puede orar y acercarse a Dios a través de la oración. La realidad es que no hay que ser cristiano para orar, pero no me puedes decir que eres cristiano y no oras. Ahí es donde yo tendría problemas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay gente cristiana que piensa que la oración es algo exclusivo para aquellos que sirven en una religión o sirven en una iglesia. Pero la realidad es que cualquiera puede hacerlo porque es la única manera en que podemos conectarnos con Dios y aún recibir nuestra salvación. La salvación comienza con Dios tocando nuestros corazones y nosotros haciendo una oración y conectándonos con Él. Así que aún el mismo pecador tiene acceso a través de la oración, a través de Jesucristo, a la misericordia de Dios. Pero los cristianos, aquellos que hemos decidido vivir una vida para Dios, no podemos nunca descuidar el hábito de la oración, nunca podemos desconectarnos de Dios y nunca podemos perder de vista la importancia de este principio. Hoy quiero hablarte a través de este video acerca del poder extraordinario de la oración. Y qué bueno que eres parte de nuestro canal de YouTube. Aquí, gracias por estar, ser parte de nuestra comunidad. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal. Aprieta el botoncito aquí en la parte de abajo, ese botoncito rojo, suscríbete en este momento, por favor, dale like, dale share, comparte con otros y simplemente recibe bendición a través de esta palabra. Así que disfruta de este mensaje y espero saber de ti a través de los comentarios. Y hoy quiero comenzar a hablar acerca del tema de el poder extraordinario de la oración el poder extraordinario de la oración. ¿Por qué hablar de este tema? Una de mis ocupaciones más grandes como pastor durante esta temporada es que la gente pierda el fundamento realmente como creyente, como cristiano, que tenemos que tener en nuestras vidas. Mi equipo de trabajo, el staff y los voluntarios saben, aún nuestros líderes, que yo llevo año y medio, dos años muy ocupado en lo personal, porque creo que hay unos fundamentos doctrinales que la iglesia moderna ha estado perdiendo, que la iglesia moderna, por ser sensible, por ser sensitiva, no los aplican, lo ven fuera de lo, eh, ¿verdad? No lo ven práctico. Y para mí como pastor me ocupa mucho porque yo fui criado en el tiempo donde realmente teníamos que creer, donde todo se alcanzaba con oración, se alcanzaba con ayuno, donde realmente no habían los avances tecnológicos que tenemos en el día de hoy. Le damos gracias a Dios que Fuente de Agua Viva siempre ha sido una iglesia de avanzada. Cuando nadie creyó en la televisión, nosotros compramos el primer canal de televisión, invertimos en eso y seguimos hacia adelante, ¿verdad? Y todo el proceso que hemos llevado a través de los tiempos. Pero la verdad es que hay unas, hay unas doctrinas, hay unas cosas básicas que todos nosotros como creyentes no podemos perder. Podemos modernizarnos, podemos ser sensibles, ¿verdad? Vestirnos un poquito más modernos, podemos usar pantalla. Pero y la gente a veces quizás critica lo moderno, pero yo no critico lo moderno. Lo moderno tenemos que usarlo. Antes no teníamos pantalla, pero teníamos himnarios. Pero lo importante del himnario, por lo general el himnario no era para el, el que venía a la iglesia, el himnario era para el que no conocía las canciones y se le decía antes, busca el, la canción 145 para que la leas, pero la idea del himnario no es reemplazar que tú te conozcas la canción, la alabanza, igual que las pantallas, el poner la canción en la pantalla no debe ser para que tú estés entretenido, es para que el que no conoce la letra pueda venir, verdad, y sentirse parte de lo que estamos haciendo. La tecnología no puede reemplazar, es como yo te he dicho múltiples veces, tu Biblia física escrita. Para mí es bien importante, esa Biblia, esa palabra escrita es vital, es buena la tecnología, es maravilloso uno tener los libros digitales, pero nada como sentarse con un lápiz y un papel y escribir y tener el libro físico. ¿Verdad? Y, y lo que quiero que entendamos es que una de las doctrinas más importantes, de los fundamentos más importantes de nosotros como creyentes es realmente tener una vida de oración. Es muy lamentable que la vida de oración de muchos solo se basa en lo que oran en la iglesia. Si oramos aquí 10 minutos, eso fue todo lo que tú oraste en la semana. Eso fue todo lo que tú tuviste, tiempo de comunión con el Señor. Y es muy triste que traspolemos nuestra responsabilidad como cristianos a simplemente un servicio. Pero vayamos al mensaje, oiga bien, no hay que ser cristiano, hago esta aclaración desde el principio, no hay que ser cristiano para orar. El ateo más grande del mundo, el impío más grande del mundo puede orar. Orar es una forma de accesar a Dios. Y el hombre separado de Dios, el impío, el ateo, el pecador, el mundano, como usted le llame, puede orar. Pero oiga bien esta frase que yo quiero que usted reciba. Pero no puedes decir que eres cristiano y no orar. Te doy la frase completa para que se te marque en el corazón. No hay que ser cristiano para orar. Pero no puedes decir que eres cristiano y no orar. Ahí es donde yo tengo problema hoy. Tengo el problema que hay un montón de cristianos, gente que dice ser cristiana, pero no ora. Entonces, yo no tengo problema con que tú me digas que cualquiera puede orar. Es verdad, cualquiera puede orar. El hombre más impío, la persona más impía, en su momento de dolor, no importa el pecado que tenga, no importa el pecado que haya cometido, se puede tirar de rodillas, clamar a Dios, y Dios lo puede escuchar. Y Dios oye el clamor de un corazón sincero. Así que la verdad es que no hay que ser cristiano para orar. No hay que ser creyente para orar. Pero no me puedes decir que eres cristiano y no oras. Como no me puedes decir que eres cristiano y no vas a la iglesia. No me puedes decir eso. Es verdad que en tu casa tú eres la iglesia y esto es un templo. Pero los cristianos, la iglesia siempre va al templo. Es maravilloso que tú en la casa seas iglesia. Pero la iglesia viene al templo porque al templo no venimos. Únicamente por nosotros al templo venimos, como decía Pablo, venimos para motivarnos a la fe el uno al otro, para conectarnos, para vivir en vida de comunión y de comunidad. ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre un mundano que ora y un cristiano que ora? La única diferencia entre uno que es mundano, secular, pecador, como usted le quiera llamar, que ora, a uno que ora como cristiano, es la diferencia más grande, es la relación. Una cosa es orar al Dios distante que tú le clamas y le pides misericordia y otra cosa es el cristiano que ora porque tiene relación. Son dos oraciones diferentes, son dos tonos de voz diferentes, son dos niveles diferentes. La diferencia entre la oración de un secular y de un cristiano se basa en una sola palabra, relación, nuestra relación con Dios. Hay gente que oran a un Dios que no conocen. Pero nosotros oramos A un Dios con quien tenemos Relación En el Antiguo Testamento se oraba A Jehová, a Yahweh Nosotros le oramos a nuestro Padre Celestial, eso fue una de las cosas Que más controversia le trajo a Cristo Porque cuando Él comienza a orar Él no ora a Yahweh, Él no ora A Jehová, Él ora al Padre que está en los cielos, Padre nuestro Que estás en los cielos, Él le ora A Papá, Él le ora como dice Pablo en Efesios, Abba Padre yo todavía al día de hoy veo un montón de cristianos que me, 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 me critican por las redes y por Facebook y demás. Y, y que el nombre correcto de Dios es Yahweh. Y el nombre correcto de Dios es esto. Y el nombre correcto de aquello. ¿Verdad? Y veo gente queriendo volver al Antiguo Testamento para que la gente ore a Yeshua, a Yamashia, excelente, todos esos nombres de Dios, maravillosos. Pero la verdad es. Que cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él removió todo aquello que nos separaba de Él para siempre. Y hoy lo que nos hace poderoso es tener una relación donde yo no le oro a Jehová, yo le oro a mi Padre celestial, mi Padre que está en los cielos. Esa es la gran diferencia. Así que nosotros tenemos que saber que la oración, oiga bien, no tan solo construye una relación. Sino que es parte de nuestra relación con Dios. La comunicación entre una pareja no tan solo construye a la pareja, sino que parte de la pareja es su comunicación. Así que mi oración es parte, no es tan solo para yo construir una relación, porque yo tengo una relación por el Espíritu Santo y definitivamente cuando yo oro, construyo relación. Pero parte de mi relación es que tengo una comunión con Dios, tengo una conversación con Dios. Y como le dije, estos son los temas que en las iglesias modernas, que tratan de ser muy modernos, no se tocan muchas veces desde el altar. Oiga bien, para movernos un poquito más rápido, es importante que nosotros entendamos que el verdadero nuevo nacimiento, la verdadera experiencia de salvación, siempre te va a impulsar a un verdadero, genuino deseo de relación con Dios. Mucha gente pasa al altar y que a convertirse, pero vuelven a la misma vida. El hombre que tiene una experiencia con Dios anhela tener una relación con Él. Yo sé que una persona es salva porque veo en su vida, en sus palabras, en sus acciones, no perfección pero veo el deseo de una verdadera relación con Dios. Porque cuando una persona se convierte y experimenta la salvación, ¿qué es la salvación? Volver a unirnos a él, lo que quiere decir que tienes que haber realizado que tú estabas qué? Separado de él. Entonces, tú realizas que estabas separado de Dios y que sin él no podías hacer nada, te das cuenta de lo que él hizo por ti en la cruz del Calvario. Ahora te das cuenta de la libertad de tus pecados y ahora te das cuenta que puedes tener una relación con Él, el beneficio de tenerla y por lo tanto ahora tienes ese genuino deseo de relación con Él y no hay manera de tener relación con el Señor si no es a través de la oración. Cuando nosotros miramos, dicho esto como fundamento de esta serie de mensajes, oiga bien, veamos por un momento... A la iglesia primitiva, como se le conoce. Veamos a la iglesia primitiva y vayamos rápidamente a algunos versos bíblicos. En estos tiempos que nosotros vivimos, yo veo mucha gente queriendo avivamiento, mucha gente queriendo que la gente se avive, que la iglesia crezca y que la iglesia va a crecer. Pero la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué fue lo que ocurrió en el momento que la iglesia comenzó, que provocó que la iglesia creciera y trastornara las ciudades? Mira lo que dice Hechos capítulo 2, el verso 41. Me parece que va a estar aquí en las pantallas. Aquellos que están en su casa, por favor, lo anotan. Hechos 2, 41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. El primer elemento que vemos es la palabra. El primer elemento que vemos es la palabra. Mira lo que dice Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en donde? Ahora, ¿por qué se multiplicaban los discípulos? Porque crecía qué? La palabra. Hay iglesias que crecen en supuestos discípulos, pero porque atraen a la gente, no por lo que lo deben atraer. El verdadero crecimiento debe venir porque crece la palabra y crecen entonces los qué? Los discípulos. Hechos 12, 24 dice: Pero la palabra del Señor crecía y sé que. ¿Cuál era el primer elemento que hay? La palabra. Diga conmigo: La palabra. El primer elemento que tenía la iglesia era la palabra. No era hablar en otras lenguas, no era un culto de avivamiento, era la palabra. Te lo voy a mostrar un poquito más profundo en un momento. Hechos 13, 49 dice: Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Busque el libro de hechos y el énfasis principal era primero la palabra, primero la palabra, primero la palabra, primero la palabra, la palabra crecía, se predicaba la palabra. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando le dio el don de lenguas a los discípulos? Que los discípulos pudieran predicar qué? La palabra, que pudieran hablar la palabra, que pudieran decir lo que la palabra decía. Así es que se multiplicaba la iglesia. Ahora, el segundo elemento, hay cuatro, pero quiero que veas un énfasis que hay en dos. De los cuatro elementos que te voy a mencionar en un momento, los vamos a enumerar, hay un énfasis en dos en todo el libro de Hechos. Primero, la palabra. El segundo elemento que se enfatiza en el libro de Hechos lo vemos en varios lugares. Hechos 1,14. Todos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El otro elemento, ¿cuál es? La oración. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las qué? oraciones. A ese verso vamos a volver, pero mira el énfasis otra vez. ¿En qué perseveraba la iglesia? En dos cosas principalmente: la palabra y en qué, y la oración. Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La hora de la que? De la oración. La gente viene al templo. Si yo anuncio culto de oración, se hace bien complicado que la gente venga. Porque la gente me va a decir, yo puedo orar en mi casa. Yo puedo orar en mi casa. Pero Pedro y Juan iban a la hora de la oración, que era una hora rutinaria. Los judíos tenían una hora a la que tenían que orar. De forma protocolar o rutinariamente. Mira lo que dice Hechos 24, 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa expresión, alzaron unánimes la voz, en el original quiere decir y oraron. Alzaron unánimes la voz es y oraron a Dios en ese momento crucial. En el libro de Hechos capítulo 6, el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los líderes? ¿Qué hacía la iglesia? Dos cosas se enfatizan en aquellos tiempos, la palabra y la oración. Esto era dentro, oiga bien, la realidad es que te doy estos dos elementos porque son los más que se repiten, son los más que se enfatizan. Pero habían cuatro cosas que hacía aquella iglesia que nosotros no podemos permitir que ninguna pandemia nos quite de hacer. Cuatro cosas. Esto tiene que ver con el mensaje del domingo pasado en la mañana y del domingo anterior, donde hablábamos de que la gente, de que el enemigo nos quiere quitar el deseo de adorar a Dios. Y este domingo yo te decía que como el hombre, como el enemigo, no nos puede separar de Dios, nos quiere separar el uno del otro. Como no me puede separar de Dios. Nos quiere separar el uno del otro porque él sabe que tú y yo juntos somos una bomba explosiva. Uno echa a huir a mil y dos echan a huir a diez mil. Él lo sabe, así que va a buscar la manera de ofendernos, va a buscar la manera de que peleemos. Entonces, si queremos ver lo que la iglesia experimentó en aquellos tiempos, hagamos lo mismo. La fórmula ya está inventada, ¿por qué inventar una nueva? Cuando miramos Hechos 2, 41 al 42, dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay cuatro palabras que yo quiero que tú marques o que escribas. Número uno, enseñanza o palabra. Esta gente eran enseñados por la palabra. Ellos iban a la iglesia a ser enseñados por la palabra. Número dos. La palabra compartir, ellos compartían entre ellos. Compartían entre ellos. Número tres, comunión. Comunión es más que compartir. La palabra compartir en inglés es la palabra fellowship. Es cuando tenemos, es lo que usted hace en los grupos en casa, que usted tiene amigos, que comparte. Comunión es cuando nos reunimos en la iglesia, partimos el pan, oramos juntos, tenemos comunión, tenemos esa, esa parte espiritual. Y por último, la cuarta es la oración. Si queremos que nuestra iglesia tenga un impacto en nuestra comunidad, hay cuatro cosas que todos tenemos que procurar tener constantemente en nuestra vida. Enseñanza, compartir, comunión y oración. Esas cuatro cosas son vitales. Lo triste es que lamentablemente el término de la enseñanza o de la oración se ha vuelto algo tan monótono para algunos, tan impráctico, tan poco necesario para algunos, donde entonces ahí vemos la falla dentro de la relación que tiene el hombre con Dios. Y yo como pastor... Una vez más, yo puedo predicarte de prosperidad, yo puedo predicarte de cualquier cosa, pero creo que faltaría a lo que es mi tarea como pastor, porque yo no soy un motivador, yo no soy un inspirador aunque inspiro, yo no soy un motivador aunque motivo, ¿verdad? Yo, yo vengo hoy aquí, yo, yo aunque no, no soy un coach, aunque te puedo coachar, no soy un mentor para todos, aunque te puedo mentorear. Pero oiga bien, yo sé mi posición de pastor en este lugar y mi palabra aquí es más que simplemente darte una inspiración, una motivación o enseñarte a hacer algo en un momento dado. Lo hacemos. Creo en todo eso, creo que la iglesia también necesita eso, pero como pastor no puedo dejar de decirte lo que son los rudimentos de un cristiano y que tú sepas lo que son los fundamentos, las cosas que te hacen a ti un cristiano, porque yo puedo ayudarte con otras herramientas para hacerte un buen empresario, pero oye bien, mi meta como pastor no es hacerte un buen empresario, mi meta como pastor es hacerte un buen creyente, que sepas lo que tienes que hacer a pesar de todo lo que estamos viviendo. Por eso estos cultos de los miércoles. Por esto estas enseñanza. Para que tú entiendas realmente lo que como creyente necesitas saber. Otro día te hablo como mentor, como coach, como tú le quieras llamar, como inspirador, como motivador. Otro día nos reunimos como empresario y hablamos de todas esas cosas. Pero aquí, cuando venimos a la casa del Señor, venimos a cuatro cosas. Y que como pastor tengo que procurar junto a mi esposa. Que siempre la tengamos disponible. Enseñanza compartir entre nosotros la comunión y la oración. Ahora, oiga bien, vamos a una parte muy interesante para entonces orar en el día de hoy. Y qué bueno que tú me ves ahí en Facebook y estás conectado con nosotros ahí también a través de YouTube. Por favor, escríbenos en los comentarios. Queremos orar por ti, ponernos de acuerdo contigo, así que por favor, mantente ahí pendiente y conéctate con nosotros. Oiga bien, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, Podemos ver el lugar prominente que tenía la oración, especialmente en los apóstoles, en los líderes de aquellos tiempos. ¿Cómo era tan importante para ellos orar? No tan solo lo vemos en la vida de los apóstoles, lo vemos en la vida de Jesús. Jesús pasó mucho tiempo orando. Jesús pasó mucho tiempo en el monte orando. Jesús antes de iniciar su ministerio se fue en ayuno y oración. Vemos que una de las cosas principales que ellos hacían una y otra vez, una y otra vez, era el elemento de orar en sus vidas. Si yo logro algo con este mensaje en el día de hoy, es que realmente tú puedas sentir y tener el deseo en el corazón, el deseo en tu corazón de poder orar y desarrollar tu vida de oración personal con Dios. Mientras yo me preparaba anoche y esta mañana, Oraba en mi casa un rato, sentía esa, esa no, no me gusta usar la palabra carga, pero realmente puede ser la palabra urgencia, ¿verdad? Y, y es algo que yo no sé cómo transmitirlo, ¿verdad? Porque es algo muy personal, que realmente tú quieras tener una relación con Dios, que entiendas lo, lo, lo importante de esto, que, que realmente no vivas una vida de cristiano light sino que realmente eh, tu vida sea una vida de disciplina en todas las áreas como creyente y que la oración sea parte de tu vida, parte de tu rutina diaria. ¿Verdad? Y si pudiera lograr eso con esto de los próximos días, eh, me sentiría bien como pastor. Y si por lo menos logro que alguno lo tenga, bueno, pues me siento satisfecho. Y que tú inicies tu vida de oración. Pero hay muchas preguntas que la gente se hace con respecto a la oración. Por ejemplo, una de las preguntas por lo general que la gente hace, ¿qué cambia la oración? ¿La oración cambia a Dios? ¿Nos cambia a nosotros? ¿Qué cambia? Hay un montón de preguntas que la gente trata. La gente siempre trata de buscarle cinco patas al gato de por qué hacer las cosas. La gente, por ejemplo, lo mismo van a tratar de buscarle cinco patas al gato de si diezmar o no diezmar, si ofrendar o no ofrendar, que si se diezmaba esto, aquello. Siempre la gente va a buscar, siempre va a buscar excusas para no hacer las cosas. Lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy con respecto a la oración. Número uno es que la gente siempre pregunta qué cambia la oración o qué logramos con orar. Pero lo primero que yo quiero establecer en el día de hoy es que los cristianos no oramos porque cambie nada. Los cristianos no oramos porque yo cambie, aunque cambio cuando oro. Los cristianos no oramos para que Dios cambie porque Él no cambia. Los cristianos ni oramos para que algo suceda. ¿Le parecerá extraño lo que estoy diciendo? Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque los cristianos, lo primero que debemos saber es que oramos, porque se nos dice que tenemos que orar. No es que la oración no cambie nada. Lo que yo quiero que tú entiendas primero es que una de las primeras cosas como creyentes que tú y yo debemos tener en nuestra vida es la disciplina de hacer las cosas. Porque tenemos que hacerlas. Que podamos estudiar y que podamos analizar y profundidad. Y profundizar y volvernos teólogos y, y estudiar. Y vamos a ver unos puntos importantes en un momento. Pero óigame bien. Más que hoy convencerte a orar, yo quiero que entiendas que tú oras. Porque se nos dice que tenemos que orar. Aquellos que tienen hijos aquí, cómo te fastidiaba. Cada vez que tú tenías que darle una explicación para que hagan algo que tienen que hacer, no es que si quieres, no es cuando puedes, no es cuando desea. Y la bendita pregunta es por qué. Entonces la respuesta debe ser la correa te va a dar la respuesta, la correa, la, la bofetada te va a dar la respuesta. Entonces, por qué. Porque yo te digo que hay que hacerlo. No, pero dame una explicación. Es que no tengo que darte una explicación. Entonces, lo primero que yo quiero que entendamos con la oración, hermano, antes de tratar de profundizar en ella, antes de tratar de entender qué verdad, por qué oramos o qué cosas ocurren cuando oramos, porque es bonito aprenderlo. Pero lo primero que yo quiero que tú entiendas es que eh, la Biblia te dice que ores. ¿Ya? Y eso debe ser suficiente. Eso debe ser suficiente para tú sentarte, orar, para tú compartir con Dios, para tú tener comunión con Dios. ¿Y si no pasa nada? No es que no va a pasar nada. Yo digo que tú te pongas en el patrón de pensamiento de que no necesitas estar, óigame bien, tratando de convencer a tu mente de hacer algo que simplemente se nos pide que hagamos. Independientemente de lo que puedas obtener con tu oración, oramos porque tenemos que orar. Esto es algo muy difícil de entender para los creyentes modernos, porque siempre necesitamos una explicación para hacer las cosas. Y ahí es donde lamentablemente fracasamos como cristianos. Le explico. La religión musulmana ora a cierta hora en particular donde quiera que esté. Los judíos oran a cierta hora en particular. Y si nosotros vamos a creer que nuestra fe en Dios, oiga bien, que nuestra fe en Dios, en el Dios que nosotros creemos, es el Dios verdadero, nos debe dar vergüenza que unos que adoran a un Dios que no es verdadero, lo hagan disciplinadamente. Y nosotros no lo hagamos disciplinadamente. Si ellos oran a un Dios que no los oyen, pero oran, tú tienes un Dios que te oye y estás preguntando por qué tienes que orar. Entonces ellos andan con sus mantos para orar en toda hora, en todo lugar. No tienen vergüenza. Yo he estado en aeropuertos, en lugar, en cualquier sitio. Esa gente saca su manta. Busca para donde tienen que mirar, para la mezquita, se tiran de rodillas y oran. Cuando yo los miro orar, sé que están orando a un Dios que no les escucha. A un Dios que no los oye. Pero tengo que admirarlos. Tengo que admirarlos. Es más, el gobierno de Estados Unidos defiende sus derechos más que el de nosotros los cristianos. Porque para, el, para ellos es cultural orar. Si para la nación americana fuera cultural orar, no tendríamos problema en orar en cualquier sitio porque fuera algo cultu cultural. Pero como no es cultural, entonces tenemos que estar defendiendo si podemos orar aquí, podemos orar allá, si a quien se ofende, si el otro se ofende, si el, ¿Me explico? Entonces es bien triste que gente que, no, que ora a alguien que no les oye. Tenga más disciplina de orar simplemente porque saben que tienen que orar. Los cristianos, tú tienes que darle 500 explicaciones para orar: ofrecer pañuelo ungido, eh, tirarlos al piso, pelear con ellos. Eh, eh, el pastor tiene que motivarte a la oración, a hacer el reto de 30 días de la oración para que tú ores con él, pastor. Entonces el pastor no ora, yo no oro. Y vuelvo y repito: la oración alcanza muchas cosas. Pero lo primero que yo quiero que tú entiendas es que no podemos profundizar en más nada de eso si no entendemos que oramos porque se nos pide que oremos. Punto. Y se acabó. Número dos. Aprofundicemos en la oración. Los apóstoles reconocían que el poder venía del Espíritu Santo. Y que el acceso era la oración. Si yo voy a imitar a estos grandes hombres de Dios, tenemos que ver que a través de todas sus vidas, ellos entendían y comprendían que el poder venía de Dios. En el aposento alto, ellos estaban que, unánimes, orando juntos en aquel lugar, esperando que poder. Ellos relacionaron desde el principio, oración, poder, oración, poder, oración, poder. Hay una persona como el apóstol Pablo que tenía todas las credenciales habidas y por haber en el mundo. Un hombre que sabía un montón de idiomas. Un hombre que tenía credenciales para entrar en cualquier lugar. Ese hombre dependía de algo. De tirarse de rodillas y de orar en todo tiempo, en todo lugar. Y de las cosas que más enseñó el apóstol Pablo era a la iglesia a orar. De las formas que Pablo siempre comenzaba sus cartas era estoy orando por ustedes. Oro para que Dios te dé entendimiento. Oro para que Dios te ilumine. Oro para que Dios te guarde. Si algo sabían esta gente, era que había conexión entre el poder de Dios y la oración. Así que no hacían nada sin que ellos hubieran dedicado su vida a la oración. Número 3. Cuando hablamos de la oración, es importante que entendamos, y todo esto es fundamento para lo que vamos a ver en los próximos días, la oración lo que hace es darle gloria a Dios. La oración, la tarea principal de la oración, no es cambiarlo a Él, no es cambiarme a mí, no es cambiar la circunstancia, aunque la puede cambiar como te lo voy a mostrar. Pero mi oración, lo primero que hace es darle... Gloria a Dios. Como te dije, el ejemplo que te di de estas otras religiones, cuando esa gente ora de rodillas, ¿qué están haciendo? Delante de todo el mundo, diciéndole a todo el mundo, yo creo en ese Dios. Cuando un cristiano ora, le da la gloria a Dios. Hoy es muy triste que la oración se ha vuelto tan simple y tan sencilla que lo hacemos en todos los lugares, políticos y en todos los lugares y en todo lugar por ahí. Aún los conciertos mundanos comienzan con una oración. Yo no sé cómo, cómo podemos pretender que una oración bendiga algo que desde el principio no está bendecido por Dios y pensar que con eso le damos gloria a Dios. Pero lo que quiero que entiendas es que en el día de hoy se ha minimizado tanto que no se entiende realmente lo que se alcanza. Mi vida de oración le da gloria a Dios. Piensa conmigo en estas tres frases. Nuestras chequeras dicen mucho de nuestras prioridades. Tu chequera dice mucho de tus prioridades. Si yo miro dónde tú gastas, ahí sé dónde está tu corazón. Tu chequera me dice cuáles son tus prioridades, lo que tú pagas primero. Si en tu chequera yo no puedo ver diezmos, ofrendas, pues sé cuáles son tus prioridades. Si en tu chequera hay más gastos, para el carro, no me puedes decir que amas más a tu esposa. ¿Entiendes? Si los aros del carro son más caros que las pantallas que usa tu esposa, yo sé cuál es la prioridad que tienes. Tu dinero me dice cuáles son tus prioridades. Punto, se acabó. Tus conversaciones demuestran lo que hay en tu mente. Tus conversaciones demuestran lo que hay en tu mente. Cuando yo oigo a gente hablar, yo digo, yo sé lo que... Ay, no, no sé si alguien aquí Ha tenido miedo alguna vez De que alguien sepa lo que tú estás pensando Ay si esta persona supiera lo que está pensando Y quiero que sepa que tan pronto tú abres la boca Ya sabemos lo que tú estás pensando Masturri, ¿Qué usted quiere decir con esto? Nuestras conversaciones con Dios Demuestran lo que hay en nuestro corazón Por eso es que tus, tu oración le da gloria a Dios Porque cuando tú te arrodillas a orar tú derramas tu corazón delante de Dios, ahí es cuando realmente se abre tu corazón. No hay lugar más seguro para tú abrir tu corazón que en un tiempo de oración. Te adelanto que la mayoría de las frustraciones que tú tienes. La mayoría de la sanidad interior que tú tienes, en vez de tener tanto psicólogo, tanto psiquiatra, tanta cosa, la resolverías de rodillas, en oración, porque en ese lugar es que tú viertes tu corazón y tienes a alguien que te va a oír, te va a escuchar, va a hablarte, va a conversar contigo y va a educar tu vida. Cuando tú oyes la gente como oran, tú sabes lo que hay en el corazón de ellos. Y oiga bien, vuelvo ya claro: no quiere decir que mi oración no alcance algo, no quiere decir que mi oración no provoque cambios, porque al mismo tiempo, para darle el balance desde ahora, para que nadie se me perturbe en la cabeza, mi oración lo que le da es gloria a Dios. Pero en Santiago capítulo 5, el verso 15 al 16, te dice: Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán. Perdonados, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz. ¿De quién? ¿Del quién? Del justo puede que. Ahora, oiga bien, esa no es la oración de cualquiera. ¿Es la oración de quién? Del justo. La oración del justo es la que sana. La oración del justo es la que cambia las cosas. La oración en grupo cuando nos unimos en oración, la oración del justo, y esa palabra es bien interesante, ¿verdad? Lo que significa, lo que implica, pero quiero que sepas que una persona justa, eventualmente como lo dice también Santiago y en otros lugares, los ancianos de la iglesia son gente que tienen trayectoria en su vida cristiana. Oiga bien, hermano, no es lo mismo recibir una oración de un nuevo convertido que de uno que tiene trayectoria a través de la vida, que ha vivido, que tiene experiencia, que tiene, podemos decir, rango en el mundo espiritual. Créame cuando le digo, y no tengo tiempo para explicar eso, pero lo que sí quiero que entienda es que tu oración puede hacer mucho, pero tú tienes que llegar a ese grado de ser justo para que tu oración pueda. Lo principal que hace la oración es darle gloria a Dios. Número cuatro, para ir cerrando. Nuestra oración nos ayuda en lo que yo le llamo santificación progresiva. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu salvador, él te hace santo. Él te traspasa del reino de las tinieblas a la luz admirable, pero esa santificación se va a ir, tu mente todavía no lo entiende y tu cuerpo no lo sabe. Sabe, el pecado no se va de tu cuerpo inmediatamente. Hay que romper en frío. Tus hábitos hay que ir cambiándolo. Dios te hace santo ese día espiritualmente, pero tu santificación mental y física es como progresiva. Vas poco a poco, vas poco a poco sometiendo tu carne. Y en Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando yo oro, cuando yo oro, Dios me ayuda con mi debilidad. Y mi debilidad tiene que ver en todos los renglones. Mi debilidad en mi vida personal, mi debilidad. Pablo oró para que el aguijón se le fuera quitado. Y que le dijo el Señor, no te va a ser quitado, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona. En medio de tus debilidades. Pero Pablo alcanzó ese poder orando para vencer su debilidad en ese tiempo. Cuando yo oro, uno de los mayores accomplishments que tenemos, logros que tenemos como creyente, es que voy venciendo cada vez más mi carne. Voy venciendo cada vez más mis pensamientos, poniéndolos en orden con el Señor. Por último, para terminar orando en el día de hoy, quinto, nuestra oración nos ayuda en nuestra obediencia a Dios. Cuando yo oro a Dios, y estos dos los podía tocar, ¿verdad? Juntos quizás, no tan solo voy santificándome progresivamente, no porque oro me hago santo, porque soy santo oro, y como oro, ahora voy venciendo mi carne, voy venciendo mis pensamientos. Voy venciendo mi mente, me voy santificando, purificando poco a poco. Y no tan solo eso, mi oración a Dios, con mi relación con Él, me da la capacidad de ir obedeciendo cada vez más. En el libro de Lucas, capítulo 22, el verso 39 al 40, dice así. Y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Esto es hablando de Jesús. Los discípulos lo vieron un día salir para el monte, como él siempre lo que dice ahí, como él solía hacerlo. Esta gente sabía, hey, él sabe que va a orar. Cuando llegó, y los discípulos le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar le dijo: Orad que no entréis en qué? En tentación. El Señor le dijo a Pedro: Ora para que no entres en tentación. Ora para que no caigas. Ora para que no falles. Los que conocemos lo que pasó en ese capítulo, Jesús mismo cuando los vio orando, ¿qué pasó? Ellos no pudieron orar ni una hora. Jesús les dijo, la verdad que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. A lo último se fue, se dio por vencido, fue donde ellos, oren chicos. Volvió y se fue a orar y cuando volvió, oren. A lo último dijo, bueno, ¿y qué puedo hacer? Después de ahí, ¿qué dos cosas hizo Pedro? Recuerde que no oró. ¿Qué dos cosas hizo Pedro? Le cortó la oreja al romano, ¿cierto? Y después, ¿qué hizo? Negó a Cristo. ¿Por qué negó a Cristo? ¿Por qué le cortó la oreja? Por no haber orado. ¿Es no sencillo como eso? Tú cortas las orejas de todo el que está a tu alrededor cuando no oras. Y niegas al Señor. Cuando tienes problemas, porque no oras. Jesús venció la tentación, porque cuando llegó la debilidad ya había orado. Si tú esperas que llegue tu debilidad para orar, ya la debilidad te ganó. La primera tentación que le llegó a Jesús fue con su cuerpo. Después de 40 días, si él era hombre igual que Dios, le iba a dar hambre después de 40 días. Así que cuando el enemigo vio la puertecita del hambre del estómago, fue a atentarlo por primera vez. Y lo que le dio la fortaleza a Jesús era los 40 días de oración y de ayuno. Oye bien para orar. Antes de orar con poder para que tu negocio cambie, para que tu vida cambie, para que prosperes, para que progreses. Antes de estar analizando por qué oramos. Entiende que oramos porque tenemos que orar. Y entre las muchas cosas que tenemos que saber es que con nuestra oración le damos gloria a Dios, le damos gloria al Señor, nos santificamos progresivamente, obedecemos a Dios, mantenemos nuestra vida en orden con el Señor. Yo espero que esta palabra te inspire a orar y te motive a tomar ese tiempo de relación con Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie a los que están aquí presentes, a aquellos que me ven por Facebook. Hay tres oraciones que vamos a hacer en el día de hoy. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.